Y no conformes con abrirle las puertas de Pemex a los gringos de par en par, de regalar las concesiones de explotación de las minas de oro y plata por unos centavos a los gringos y canadienses, no conformes con generar la mayor deuda al país, no conformes con retirarle dinero a las instituciones netamente para beneficio de los mexicanos, para otorgárselo a instituciones del extranjero, no conformes con saquear y regalar al país. Ahora la candidata del PAN ofrece abrir escuelas en el extranjero. ¿Acaso no sabrá doña Chepina que en la Sierra de Oaxaca, en la Huasteca Hidalguense, en la Sierra Tarahumara y en la Selva Lacandona de México hacen más falta esas escuelas? ¿Acaso nadie de su equipo de saqueadores y vividores del erario, nadie está enterado de todas las carencias a nivel república? ¿Qué sigue? ¿Prometer fondos para los niños pobres de Yale, Harvard y MIT? En vez de prometer soluciones para los que se han ido por culpa de su incompetencia, den resultados en seguridad, en economía y progreso para el país.